con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Bueno, sí, ocurren cosas paranormales cuando estamos con Agustín Oyarzún, digamos, seamos honestos. Claro que las últimas dos semanas han sido como tranquilas, tranquilas. Querido Agustín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mauricio? ¿Cómo estás? No, te estoy haciendo una mala fama, digamos. Yo creo que tu segmento es porque tiene eso de paranormal, tiene de esas cosas que uno trata de explicarse, ¿no? Sí, así parece que justo este día tienen que pasar cosas. Bueno, igual eso igual ayuda a generar el ambiente para el programa, el qué va a pasar, pasará algo, no pasará. Se genera una expectación al final. Oye, ¿cómo te fue con los libros? Porque recordemos que Paranormal Austral había unos libros que la semana pasada tenías en stock para poder hacerlos llegar a los seguidores. ¿Se fueron todos, digamos? Sí, ya se vendieron las 7 últimas copias que tenía, se fueron todos. Así que agradezco a todas las personas que compraron. A Gina González, Mari Paredes Casanova, Susana Jaramillo, Braulio Venegas, a Mauricio García y su señora Celsa Nagle. Y a Marcial Flores de Dilema Paranormal, un podcast ahí bastante bueno que pueden escuchar. Ya. A todos ellos, parte de las personas que me compraron, algunos amigos igual, saludos para ellos. Que bueno, gracias a lo que salió aquí en la radio, lo que publiqué en Facebook, me compraron esas últimas 7 copias. Y también un saludo para, muy especial, para Johnny Cubillos Quesada del grupo Comunidad Paranormal Copia. Un saludo muy especial para él, un colega en esto de lo paranormal. Y volviendo Oye, al tema, se fueron. Y viene una segunda edición del libro, ¿no? Mira, estoy trabajando en una reedición, en una edición corregida, porque esa primera edición al final igual se pasan algunos ripios, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar, así que ahora estoy trabajando en una reedición de ese mismo texto. Con un upgrade. Manteniendo todo lo que hay. Con una actualización ahí de los temas que estén ocurriendo, con un upgrade de los temas que van pasando. Oye, antes de comenzar el tema, yo no puedo dejar pasar porque ayer lo olvidé, lo tenía muy pendiente, pero antes que se me vaya, ¿no? Yo tengo una memoria reflágil, tú comprenderás que a mi edad la cosa ya es complicada, pero yo quiero mandar un sentido saludo y un homenaje a los familiares de un gran periodista que partió durante el día de ayer, que fue profesor de varias generaciones, también fue profesor mío. Fue don Enrique Ramírez Capelo, periodista que por muchos años trabajó en Las Últimas Noticias, fue parte de subdirector del diario Las Últimas Noticias, y que luego de una larga enfermedad, por una situación que, bueno, algún día se podrá dirimir, ¿no? Pero perdió una calidad de vida que él tenía. Era un tipo muy activo, muy creativo, muy talentoso. Un tipo que era una magia conversar con él, un amante del idioma y de ocupar palabras rebuscadas, sabrosas. Él tomaba sabor a las palabras, ¿no? Por lo tanto, es una tremenda pérdida. Le mandó las condolencias a sus hijas, a su hija Soledad, a sus seres queridos, a sus amigos, y son mucho el legado que él deja, porque son muchos los alumnos que él formó, por muchos años como vida académica y como profesional y periodista del diario Las Últimas Noticias, de los años que Las Últimas Noticias es un diario más policial que de espectáculo, ¿no? Estamos hablando de la década del 90, década del 80, así que quiero rendir un homenaje y dedicarle este programa a don Enrique Ramírez, el profe de Capelo. Vamos con lo nuestro, querido Agustín, porque ¿cuál es el aura que me ves hoy día? Mira, Mauricio, con ese fondo, no, en realidad no puedo decir nada porque ese croma ahí te quita todo el color que uno pudiese llegar a ver. ¿Qué te pasa si esta es la ventana? Si estoy mirando, aquí estoy cuidando el estacionamiento, la radio acá abajo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, Mauricio, ¿hablemos del aura? Mira, seguimos, hablemos del aura, que la semana pasada lo vimos con el tema de la cámara Kirlian, que supuestamente saca las fotografías del aura y los colores que nos lo rodean. Y, como siempre, en todos estos temas que son paranormales, espirituales, o de cosas que la ciencia no puede decir, sí, el aura existe, el alma existe, esto es siempre sobre supuestos, ya para dejarlo en claro de inmediato. Obviamente que esta teoría del aura está bastante aceptada, bastante divulgada, derivan otras cosas como temas energéticos, temas de sanación, etcétera, vienen derivados de eso. Y como veíamos la semana pasada, el aura es una especie de campo energético que rodea nuestro cuerpo
y que está determinado por uno o varios colores en realidad, que los vamos a ir viendo también más adelante, cada uno significa algo diferente. Pero el color que tenga tu aura, que sería tu esencia en sí, varía mucho de la situación en la cual tú te encuentres. Estados anímicos, si estás enfermo, enfermo me refiero a tu cuerpo físicamente, si estás pasando por momentos complejos, eso va a ir variando, va a ir cambiando. ¿Y qué es en sí el aura? Como te digo, es una especie de campo magnético, perdón, energético, que nos rodea a todos nosotros de pies a cabeza. Se supone que todas Bueno, las nos personas. podemos dar cuenta O sea, inclusive con estas cámaras térmicas que están en los aeropuertos, en algunos lugares, que uno tiene radiación, digamos, que uno expele calor, expele onda, energía. exacto, y yendo precisamente a eso, la ciencia sí reconoce la existencia del aura, pero no como nosotros lo creemos, sino que más a lo que tú apuntas, que es esta especie de campo calórico que tiene cada ser humano, ¿no es cierto? Que está rodeado por otros microorganismos que nosotros a veces no vemos, y eso también se le conoce como aura en algunos círculos científicos, que es algo que es tangible, pero está más referido a un ámbito biológico, calórico, que a un tema netamente espiritual o un reflejo del alma, como pudiésemos decir nosotros acá. Y esto se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás, no es un invento de algo que sea reciente. Paracelso, ya muchos siglos atrás, un alquimista, entre otras cosas, ya manejaba el concepto de aura, y otros tantos filósofos también hablaban sobre estos conceptos, sobre el tema y sobre la energía que nos rodea cada uno de nosotros y que a veces funciona como un campo energético o como un campo magnético, porque nosotros también podemos atraer distintas energías hacia nosotros mismos. Es típico cuando uno dice, ya hay que pensar positivo para que lleguen las cosas positivas. O cuando estás negativo, generalmente está pasando cosa tras cosa tras cosa mala, ¿ya? Se asume que eso es debido a nuestra carga energética, a cómo nosotros estamos pasando por determinados momentos. Y da la casualidad de que sí, cuando uno a veces está mal o necesita que Una tras algo otra. pase, es una tras otra. Ya pasan muchas cosas malas y te suelen decir, ah, no, estás cargado energéticamente, tu energía, o estás pensando muy negativo, o tu aura es de un color más oscuro. Y cuando estás positivo, lo mismo, caso contrario, atraes cosas buenas, mentalidad positiva para que pasen o sucedan cosas positivas, ¿ya? Y todo está relacionado al final. Desde la base que somos Oye, energía, Agustín, atraemos energía. pero hay gente que dice ver el aura de las personas, ¿no es cierto? Que te dice que tú lo tienes de tal manera, en fin. Pero uno puede creer o no creer de que otra persona vea el aura, digamos. ¿No hay un tema más objetivo donde uno pueda pasarse por un escáner para ver su aura, para ver qué color estoy irradiando de pronto o no? Mira, eso requiere más de meditación, meditar mucho, dominar bien la meditación, conocerte bien a ti mismo, interiorizarte bien, saber quién eres. O sea, no me refiero, tú te llamas Mauricio, en tal parte no. No, bien, tanto física como emocional y psicológicamente. Meditar bastante y desde ahí vas a lograr tú poder vislumbrar tanto tu aura como la aura de las demás personas. Pero esto requiere de una meditación. Hay un método mucho más sencillo, hay varios métodos que dan indicaciones de cómo uno pudiese verse el aura, si es que quieres hacer tú el experimento o si quieres recurrir a alguna persona que tenga esta capacidad. Recordemos que nosotros, como seres humanos, poseemos, según se cree, muchas habilidades que no controlamos. Podemos manejar objetos a distancia, podemos comunicarnos telepáticamente. Podemos tal vez proyectar nuestro espíritu o proyectar un doble etéreo de nosotros mismos, pero no sabemos cómo manejar eso. Se supone que tenemos estas habilidades y ciertas personas han logrado hacerlo. Del mismo modo, habría personas que son capaces de vislumbrar o de ver este campo energético, perdón, que nos rodea a cada uno. Es decirte, este es tu color o este no es. Ahora, si tú quieres hacer esto en tu propia casa o si lo quieres hacer ahí mismo, búscate un espejo y comienza a relajarte. Este es uno de los tantos métodos que existe. Como te digo, si tú quieres hacer esto, primeramente tienes que realizar una especie de meditación, tienes que relajarte, calmar tu mente. Como suelen decir, coloca tu mente en blanco,
Haz ejercicio de respiración por algunos minutos, concéntrate en tu respiración para que te vayas calmando, te vayas relajando. Y lo importante es que tengas un espejo frente a ti. Ojalá que esté a un metro y medio de distancia tuyo ese espejo, ya una distancia más o menos prudente. Tú te colocas frente a ese espejo, ¿cierto? Estás aquí tú y el espejo está al frente. Ojalá un espejo grande que te puedas ver completo, no que sea un espejo pequeñito, sino un espejo más o menos grande. El espejo del baño, por ejemplo. Te colocas a 1 metro y medio de este. Y como te decía, te relajas, respiras, dejas la mente en blanco por unos minutos. Y cuando ya estés completamente relajado, tranquilo, calmado, comienza a ver tu reflejo, comienza a verte en el espejo. Se supone que tras hacer esto, que tras haberte calmado, haberte relajado, entrar en un estado de tranquilidad y paz, serías capaz de comenzar a ver diferentes colores o colores alrededor tuyo. Hay quienes dicen que a la primera, a la segunda, a la tercera no te va a resultar. ¿Por qué? Porque como te decía antes, esto requiere de mucha meditación, de mucha concentración para poder ver efectivamente el aura o este campo que te rodea. Tal vez a la primera te va a salir, tal vez, y lo más probable es que no. Pero lo que se recomienda como una forma de poder ver esto es mediante esta meditación y colocarte frente a un espejo, tú mismo. Y quedarte ahí y observar hasta que de pronto veas algo. Como te digo, puede que no veas nada al principio, pero puede que sí. Oye, estamos viendo a través de BioBio TV una fotografía donde están un poco ilustrando lo que podría ser el aura. Claro. Este un trabajo gráfico, digamos, ¿no? No es una fotografía que se tome una persona del color que esté irradiando, ¿no? No había una, me parece mucho que era una aplicación o un filtro de estas aplicaciones Instagram, creo que era, o Facebook, que te permitía sacar filtros, o sea, fotografías con este tipo de filtros y que decía, tu aura salió de este color, pero más que tomarte la fotografía en sí, estaba generando una ilustración básicamente de cómo debiese verse, ya es algo al azar. No es que de verdad se pueda hacer. Tecnológicamente, lo Mira, único. hay un auditor que A me ver. está acotando que me dice que los bebés podrían tener la habilidad de ver el aura, y es por eso que con algunas personas son tan dóciles y con otras lloran de una, digamos. Cuando tenés como mal aura, así como que no hay caso, ¿no? Te ven y chao, digamos. Mira, respecto a eso, cuando uno es pequeño, y aquí voy a desviar un poco el tema, cuando es un niño, un bebé, hasta los 5 o 6 años aproximadamente, se cree que uno tiene diferentes habilidades y que incluso algunos recuerdan vidas pasadas y que uno las va perdiendo a medida que va creciendo. Y sí, bajo ese alero sería lógico pensar que cuando uno es pequeño, sí pudiese ver las auras de las demás personas o su energía, o como le quieras denominar, ya que, como dices tú, los bebés se dan con algunas personas, no se dan con otras, o lloran a mares cuando ven a alguna persona, se asustan, sin ellas comprender bien qué es lo que está pasando, porque recordemos, los bebés, tú no lo puedes explicar, si esta persona es buena, es mala, no lo va a entender, pero sí, si nos vamos por ese lado, cuando te quedan viendo y sonríen o se asustan, debe ser porque ven algo en ti que uno con el paso de los años va perdiendo. Y está bastante bien partiendo desde ese punto esa hipótesis. Creo que sí, es posible, es plausible. Sí, obviamente nos abocamos a las otras que dicen que cuando somos pequeños tenemos distintas habilidades y podemos hacer cosas que vamos olvidando con el tiempo. Oye, aquí hay un auditor que nos escribe y dice, ¿qué pasa con sacarse una foto a oscuras en el baño, solo con flash? Vi que Vanessa Daroch lo hizo. Ahí Mira, no me manejo, digamos. se puede hacer. Ahora que salga algo es otra cosa. Hay gente que dice que ve el aura también, y esto también lo puedes hacer, quedarte completamente a oscuras en un cuarto y la misma forma, meditando, y después al abrir los ojos empezar a ver tus manos o empezar a ver alguna parte de tu cuerpo y debería comenzar a radiar alguna especie de color en forma como si estuviese encendido. Y lo mismo aplica aquí con una foto con flash. Ahora, que salga algo o no salga, varía mucho
del ambiente. Si hay partículas de polvo en suspensión, si hay algo con lo que la luz pueda rebotar y causar alguna otra impresión, una luminiscencia, etcétera, varía mucho. Tendría que ser una pieza completamente oscura, donde no intervengan otro tipo de cosas que puedan llevar a la confusión. Sí, también se puede hacer respondiendo a la pregunta. Ahora, que salga exacto o no salga exacto, ella es más complejo. Como te digo, lo que se recomienda es un estado de concentración y que tú mismo te vayas visualizando a ti después de un rato de estar concentrado, estar tranquilo, comenzar a observarte con detenimiento a ver si de verdad estás emanando algún color. Y como te digo, a lo mejor no te va a salir, pero puede que sí. Fíjate que un poco analizando, cuando íbamos a hablar del tema, uno va al tema empírico, y claro, cuando tú, por ejemplo, pasas mucho rato una regla, ponte tú en un género, como que se imanta, ¿no? Como que claro, se polariza, ¿ah? Negativa, positivamente, digamos, dependiendo de la carga que tenga, las pilas, con batería, etcétera. Y yo creo que nosotros como especie, como ser vivo, como materia, no debiera ser la excepción. O sea, nosotros debiéramos también cargarnos de cierta energía, positivas, negativas, polarizados, como se llame, pero debiéramos tener una suerte de atracción para ello, digamos. Claro, uno es energía, atrae esa energía, te transformas en energía. Uno atrae cosas y también es capaz de repeler cosas. Cuando uno dice, chuta, tengo mal presentimiento, mejor no hago esto, me voy de acá, o chuta, esa persona no me da buena espina, genera alguna sensación extraña en mí. Y uno tiende a repeler eso, o tiende, como señalas tú, un caso bastante gráfico, cuando cargas estáticamente o un globo también, o un papelito, si lo frotas mucho contra ti, incluso tú mismo, si frotas mucho tus manos, puedes generar electricidad. No sé si te ha pasado alguna vez. O sea, cuando tú le das la mano a alguien, ponte tú, igual te salta una chispa, ¿no? Uh-huh. Sí, pues igual. Entonces, eso nos lleva a pensar, sí, pues entonces, nosotros no somos solo esto, sino que hay algo más. Son fenómenos que existen, que se producen, pero que de repente uno no les toma mucha importancia, ¿eh? O cuando te pones un chaleco de lana o te lo sacas muy rápido, es un montón de chispas. Pasa lo mismo. Que con el pelo parado, digamos. Y yo sobre todo. Claro. ¿Ah? Que de crespo tengo nada. Oye, acá hay un auditor que me está acotando que me parece re interesante lo que él me dice. Si esto va amarrado con la glándula pineal, que supuestamente es una glándula que uno tendría, ¿no es cierto?, que desarrollaría más esta situación más holística, más espiritual, etcétera. Sí, Mauricio, está relacionado con eso. Ahora, en sí, ¿qué es la glándula pineal? Hay teorías que se plantean como concretas, otras que se plantean más, no tan científicamente, que van cambiando, pero sí estaría relacionado con eso y con otras tantas cosas, que no sé si vamos a alcanzar a hablar, porque son varias, pero sí, pues, de ahí provendría todo esto. Lo que estamos viendo en pantalla es otra eso forma. Eso te voy a comentar, porque os traen los auditores de BioBio TV que estamos viendo una suerte de cartel con los números del 1 al 9 y con el abecedario. Esa es otra forma de conocer tu aura esencial, por decirlo así. Es como tu característica. ¿Qué tienes que hacer ahí? Tienes que asignarle una letra, o sea, cada letra tiene que ser asignado, perdón, un número. Esto es por medio de la numerología. Entonces tú ves que cada letra, o cada grupo de letras, tiene asignado un número. Por ejemplo, mi nombre es Agustín. Ya yo tengo el 1, el 7, hasta la U, el 3 y así sucesivamente, hasta formar mi nombre. Y todos esos números yo los tengo que sumar y hasta que me den un número de una sola cifra. Por ejemplo, ya si yo sumo todos los números y me da 18, tengo que sumar 1 más 8 y eso me da 9. Y después ya, ese número determina el color de mi aura. Los colores van del 1 al 9. El número 1, por ejemplo, corresponde al rojo, el número 2 al naranjo, el número 3 al color amarillo, el número 4 al verde, el 5 al azul, el 6 al violeta, el 7 al rosado, el 8 al plateado y el 9 al oro. O sea, esos serían los colores esenciales o fundamentales del aura de cada uno. Es como tu característica o como tu personalidad, si lo quieres denominar así, reitero, desde el punto de la numerología.
Si quieres hacer el ejercicio, Mauricio, volvamos ahí a la tablita para ir Claro, sumando, o pero si te lo quieres tomar más bajo esa ratito. teoría, uno tendría un aura permanente, no variaría, porque numerológicamente tu Sería, nombre es el mismo, ¿no? claro, varía. Sin embargo, tú tienes algo que predomina en tu personalidad o tu aura sería predominante de tal o cual color. Puede variar, sí puede variar, dependiendo de cómo tú anímicamente, físicamente también, emocionalmente, mentalmente, te sientas. Si tu aura tiene que ser, no sé, tendrías que hacer la suma y sumar todas tus letras. Si tu suma, por ejemplo, es 5, tu aura debería ser de color azul. Tu aura puede variar. Si se va para otros colores, quiere decir que estás en un estado anímico diferente y que necesitas volver a ese azul o que ese azul predomina en muchos aspectos de tu vida. El tema de los colores lo vamos a ver un poquito más Estamos adelante. con Agustino Yarzun, acá con Paranormal Austral, a través de la radio, como cada semana, para conversar los temas que nos convocan. Hoy día estamos hablando de Laura. Y fíjate que hay un auditor que me manda una fotografía precisamente donde en un programa con Rafael Araneda está Vanessa Daroche, esta parapsicóloga, creo que es el nombre, o medium, no sé cómo definirle, Medium. digamos. Le dice que se tome una foto con el flash frente al espejo del baño. De hecho, a ver, nuestros auditores, si están en sintonía y están viendo BioBio TV, se los voy a mostrar en este momento para que vean un poco, porque el flash da un efecto óptico en el baño cuando está oscuro. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, mira, yo. A ver, déjame un segundito, Agustín, para mostrarlo de inmediato a través de BioBio TV. Quiero agradecer a nuestros auditores, que nos mandan la fotografía, se dan el trabajo de buscar los datos y todo lo demás a través de la red. Fíjate que, mira, a ver, déjame chequear acá. Acá está un poco grande la cosa para que. Voy a setearlo todo. Ok. Mira, ahí está parte de la fotografía que él se toma frente al espejo, y evidentemente que el flash genera destello y a él se le ve una imagen amarilla, un poco rosada y un tanto celeste en el costado. ¿Ah? Tomando la fotografía que se la tomó Rafa Aranea a las 12 de la noche, dice la foto, digamos. Claro, sí. Eso es lo que se ve, por lo menos, ¿no? Mira, bueno, como te decía, habría que hacer la prueba, perdón. Los auditores podrían hacer la prueba ahora o nosotros mismos un rato más. Ver si de verdad funciona así o no funciona, como te digo. Puede que existan otros factores que alteren esto o puede que sea real, porque, como te digo, hay que hacer la prueba. Yo mismo voy a hacer la prueba un rato más o mañana, no sé. De ahí te voy a contar cómo me fue, para ver si de verdad funciona así. Ya, Pero para ver como te digo, si sale el aura. claro. Ahora, nos pregunta un auditor también si, por ejemplo, los mascotas tendrían cierta sensibilidad para ver el aura, porque también de repente hay unos perritos que se desaforan ladrándole a un tipo de persona y con otras son tremendamente dóciles. Como te decía la semana pasada, sí. Esto pensamos nosotros, o teníamos la creencia muy extendida de que los animales ven en blanco y negro. Siempre hemos pensado eso. Pero resulta que ellos ven otra dimensión, por decirlo así, de colores, o tienen otra gama de colores que ellos perciben y nosotros no. Eso nos lleva a la pregunta si realmente pudiesen eventualmente ellos ver otros colores o ver el aura, por ejemplo, en cada persona. Y eso también justificaría un poco el por qué con algunas personas se dan y con otras no, o por qué de repente se quedan mirando a una persona y le ladran, no se colocan ariscos, o los atacan, o se esconden de esas personas sin siquiera conocerlas. Puede que una persona se vea muy tranquila, muy calmada, y aparentemente nosotros, como nos dejamos llevar por nuestros ojos, por lo que podemos ver simplemente, para nosotros, si una persona se ve tranquila, debe ser tranquila. Pero aún no sabemos muy bien cómo funcionan o qué es lo que pueden percibir o ver los animales. Efectivamente, sí, podrían ver el aura. Hay gente que dice que efectivamente esto es real y los animales perciben ese tipo de cosas, sensaciones, colores distintos, intenciones de las personas que nosotros no podemos percibir. Ahora espero que algún día se logre determinar cómo es que ellos perciben esto y nosotros no. Pero reitero una vez más, los animales no ven en blanco y negro, ven en otra gama de colores muy diferente a la de nosotros.
puede que ellos ni siquiera vean los mismos colores que vemos nosotros, que perciban colores muy distintos o colores que para nosotros no existen o son muy difíciles de concebir. Y eso efectivamente sí puede pensarse como una forma de que efectivamente perciben el aura de las personas o lo pueden ver, así como los niños pequeños también serían capaces, según con lo que hablamos de antes, de ver el aura o de percibirla. Es todo un asunto este, si se puede o no se puede ver al final. Dice, yo tenía un perrito que de pequeño le ladraba muy mañoso con gente de Grecia. Yolanda de Sydney. Bueno, a lo mejor, bueno, no sé si no le gustaban los migrantes, a lo mejor el perrito nada más, digamos. Puede ¿Puede ser ser? una alternativa. Y con esto nosotros podríamos evidentemente poder establecer cuál es el tipo de carga energética que tenemos con el aura, Agustín. Claro, se supone que uno determina su carga energética. Y ahí uno viene lo que se suele escuchar a veces, de que tienes que limpiar tu aura, que tu aura está cargada, que tu aura está sucia, que tú traes problemas porque tu aura está de un color apagado, o no está del color que debiese estar siempre, sino que está de un color muy distinto y algo te está pasando. Y te recomiendan hacer limpiezas de aura, meditación, darte baños con sal, que en realidad darse baños con sal es para botar las malas energías. Y ya hay varias personas que me lo han dicho de esa forma, personas que llevan tiempo estudiando esto, que si tú quieres sentirte liberado, si quieres botar malas energías o limpiar tu aura, en este caso darse un baño con sal, ya sea sal de mar o sal común y corriente que uno utilice. Lo importante es que tú tengas un puñado de sal al momento de bañarte y lo tengas siempre en la mano y como si fuese jabón te pasaras esto por todo el cuerpo y después botes ese puñado de sal. Según las personas entendidas en esto, y si es que es así, a lo mejor lo dije mal, con eso tú liberas cargas, limpias un poco tu cuerpo también energéticamente y te sientes más liberado, más tranquilo. El aura, volviendo al tema, sería nuestro reflejo más fiel, poniéndolo así, de cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros somos en realidad. Nosotros podemos ocultar muchas cosas, pero si ves tu aura, puedes determinar según los colores que hay, perdón, según los colores que hay, determinar cómo es realmente una persona. Y ahí estamos viendo algunos de los colores más usuales al momento de que las personas vean su aura. Y ahí están las características o las cualidades más definitorias de cada uno. Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro Claro, a ver, y mira, hay violeta. auditorios que nos están pidiendo, por ejemplo, que repitamos la imagen donde se tomó la foto el Rafa Araneda. Ahí está. ¿Ah? Donde nosotros estamos viendo amarillo, estamos viendo una suerte, yo veo por lo menos una suerte de rosado o oro rubí, según la imagen que tú entregas, y veo un poco de azul. Si fuera ese el ejercicio, estaríamos hablando de que es un tipo con principio, Rafael, con bondad, con voluntad, o al momento de tomarse la fotografía, con fuerza, Claro. entusiasmo, poder, con sabiduría, inteligencia, iluminación, observación, intuición, paz, tranquilidad, misticismo, devoción, gracia y provisión. O sea, nos aleja mucho un poco de cómo es él también, ¿no? Claro, nos aleja de cómo nosotros, porque tal vez personalmente no lo conocemos, pero por lo que se ve, por lo que él ha hablado, contado, la gente que lo rodea, parece ser que en realidad esas características sí corresponden bastante a él. Como decías tú al principio, la bondad, la voluntad, la intuición, la observación, la sabiduría, la sensatez. Rafael Araneda es un personaje televisivo que la gente tiene bien asimilado, bastante cercano, la gente le cree a él. Entonces, por ahí parece que sí, en realidad, sí, esto es efectivo y apunta básicamente a sus cualidades más características. Y bueno, ahí están todos los otros colores. Sería interesante ver si alguien se puede sacar una foto ahora y la puede enviar y ver qué saldría. Pero es Ah, sería interesante buena, ¿eh? analizar Que nuestro. vaya Sí. al baño y le analizamos el aura. Porque, Ya a ver, estaría esto bueno también si hay alguien que tiene se anima. coherencia porque a veces cuando las imágenes que uno ve o a uno le han enseñado de los santos y todo lo demás, siempre tienen un contorno blanco, ¿no? Y el blanco es la pureza, Exacto. es la belleza, la resurrección, etcétera, ¿no? De hecho, ahí está tal cual.
diste en un punto muy bueno ahí, Mauricio. Porque fíjate que también, cuando se habla del aura, uno siempre habla de la cabeza, que siempre se ve sobre todo en esta parte. Puede que se vean los brazos, en las piernas, en los pies, en las manos, se va a ver, pero generalmente se apunta a la parte de acá arriba, a la cabeza. Y los santos, como bien tú dices, siempre tienen tienen esta coronilla blanca, este halo luminoso sobre ellos. Como dices, es la pureza, la ascensión, la visitación, la disciplina, etcétera. Cualidades que uno asociaría a personas que son santas. O también cuando suelen ser un tanto dorados, lo mismo. La iluminación, la sabiduría, la inteligencia va muy de la mano con eso. Y ahora, ahí también uno entra a preguntarse por qué se les dibuja o por qué se les ha retratado a los santos siempre con esta corona o este halo encima. Probablemente están retratando el aura, porque como te digo, esto viene desde hace mucho tiempo atrás, no es algo que se ocurrió ahora hace 100 años, hace 200 años, nada. Oye, ahí estamos Sino que es viendo una algo bastante fotografía. antiguo. Yo le comento a nuestros auditores que nos envió una auditora desde Arica, entiendo que es de ella, y se ve efectivamente en el contorno de la cabeza bastante más notorio, un poco más blanco, más Sí. que el fondo, pero particularmente en la cabeza. Lo que podríamos hablar también, claro, de disciplina, de arte, de sabiduría, de bondad. Ah, si uno echara un primer vistazo, yo no tengo el dato si Claro. esta foto fue procesada, etcétera, pero como primera imagen, digamos. Ah, si hay más fotos de los auditores, para echarle un vistazo sería interesante Sí, pues conocerla, sería. ¿no? Sería interesante verlo ahí para ir analizando si es así, no es así, pero parece que Oye, esto, mira, como acá digo, hay un auditor es que se así. fue a sacar una foto del espejo. No sé, estamos movilizando a la gente hasta ahora. Y a él, bueno, el flash evidentemente que se ve, pero fíjate que ahí ven destellos más de colores celestes, un poco Sí. rojo celeste, ¿no? No sé si Más ves lo mismo tú. celeste, diría yo. Sí, yo veo más Más celeste, o sea, celeste. principio, bondad, Sí. voluntad, fe, fuerza, esperanza y un poco de blanco también. Que tiene coherencia entre el azul y el blanco, ¿ah? ¿Eh? Sí, tiene bastante coherencia. No es algo, por eso digo, no es algo azaroso. Sí, en realidad todo esto está interrelacionado finalmente. Por ello también hay un color que predomina por sobre otros. No es que todo ahora va a ser netamente azul, sino que tiene tonos dorados, tonos verdes, rojos, violetas. Tiene distintas tonalidades, pero siempre hay una que está por sobre las otras. Siempre hay una que está por encima o que destaca más que las otras, que las demás. Son un grupo en realidad, las que predominan ahí. Oye, fíjate que, bueno, nos acota nuestra auditora de Arica que no tiene ningún tipo de procesamiento la foto que ella nos envió, que sale con un poco con una imagen, un reflejo blanco en torno a su cabeza. Rodrigo Fosería diría que es el círculo alrededor de la cabeza de los santos, que sería un casco espacial, claro. Mira, acá me mandan otra fotografía. Vamos a ver. Este claramente fue al baño, digamos, porque ahí se ve que está la mamá y todo lo demás para sacarse la foto, no es un espejo que estaba del tocador. Claro. Y ahí se ve también un color más blanco, azuloso, pero me Sí, atrevería a decir que es azuloso más también. blanco que todo, ¿no? Sí, más blanco. Pero a ver, déjame decir. Sí, un poco más rojizo lo veo yo también. O sea, ya hay unas ¿Ya? tonalidades más. No sé si anaranjada mezclado con Por lo el menos el azul. lavamano es blanco, digamos. ¿Ah? Nos queda claro ahí. ¿Ah? Pero no, detengámonos en el aura, por favor. Claro, sí, pero por lo menos esos son los colores que yo alcanzo a percibir más rojizo y azul. Por lo Claro, o menos sea, eso es lo que rojizo y alcanzo a azul ver. estaríamos hablando paz, tranquilidad, misticismo, devoción, principio, bondad y voluntad. Ahora Igual habría que ver si a ver. realmente calzo. ¿Ah? No, te decía, o sea, sería bueno que retroalimenten quienes enviaron la foto que digan, ah, sí, es así o no es así, para ver si de verdad la tablita aquí está correcta o no está correcta. Mira, acá dice una foto de mi tío hace unos meses, me pareció raro. Y le sacó una fotografía donde hay un reflejo también en la parte de atrás, un poco blanco Sí. de la cabeza. Efectivamente, sí. Si busco la posición exacta, sí, se nota bastante, ¿eh? Ahora,
quien es más escéptico tendría que señalar que puede ser un efecto de la cámara, algún reflejo involuntario, pero es bastante curioso que se ocasione ahí, en esa parte, porque podría pasarse por los hombros, hacia los brazos, pero no, se aparece o se mantiene en ese lugar. Bastante curioso. Oye, acá tengo otro auditor que nos envió una fotografía, que sacó la foto, ahí se ve, si sacamos el generador de caracteres, se ve una pinta azul, digamos. Sí. Blanco, bastante, pero bastante blanco. Él está más asustado que la foto, naturalmente. Pero también se ve muy, muy blanco ese reflejo, por lo menos, Agustín, ¿no? Sí, y también, a ver, espera, es que hay entre medio, no sé si alcanzas a ver, al medio, justo hacia arriba hay un destello, se ve medio azuloso, entre azuloso y verde, no sé si lo alcanzas a Exacto, ver. exacto. Ya, por eso hay que empezar a ver los colores porque para los otros dos destellos en realidad no son muy diferentes, ¿eh? Pero ese sí es más azuloso, entre azuloso y verde. Así Oye, que, hay un bueno, auditor como que te dice decía. que está muerto de miedo porque está sin luz. No, que no le dé miedo, estimado auditor. Si esta cuestión no tiene nada del otro mundo, todos deberíamos tener una suerte de energía, ¿eh? No hay nada malévolo detrás de esto. Creemos, ¿no? No, o sea, como te digo, si los filósofos griegos ya venían hablando de esto hace muchos años, si la misma Biblia de alguna u otra manera lo presenta con estas aureolas, es algo que está y que ha pasado de generación en generación, tal vez ha ido cambiando de nombre, pero esta energía que nos rodea y que nos representa siempre va a estar ahí. Ahora, como te digo, hay gente que va a decir que no, que estos son inventos, que en realidad parece que no es tanto así, pero algo más debe haber hacia allá. No puede ser que seamos esto y no haya otra cosa que no podamos ver, que no podamos percibir. Y eso es, O sea, yo creo que el ser humano bueno. es energía, o sea, somos necesariamente energía. Por eso yo me resisto al hecho de que cuando uno muere o cuando parte, digamos, como que te vaya blackout y se apagó la máquina. O sea, ¿a cuál aparato se le acabó la pila y listo? Dejó. No, yo creo que hay algo que debe seguir dando vuelta. Esa energía se debe canalizar de alguna manera. Algo pasa con esa energía, ¿no? Le pueden llamar alma, le llaman lo que quieran, pero algo sucede con eso que es lo que te da la vitalidad, que te da el día, que te da la personalidad, que te da tu esencia. Respecto a eso, Mauricio, estuve leyendo sobre la reencarnación y fíjate que se postula o se piensa que nosotros en realidad somos almas reencarnadas constantemente. Que todos cumplimos un plazo de aproximadamente 1500 años donde tú vas a reencarnar constantemente, vas aprendiendo cosas nuevas y vas pasando por diferentes etapas. Y llega un minuto cuando tú ya pasas, por ejemplo, esos 1500 años que tú tienes de vida extendida, pasas hacia otro plano donde con todos los conocimientos adquiridos tú tienes una vida bastante diferente, ascendida, donde tú debes aplicar todo lo que aquí en la Tierra has aprendido. Esa es una de las teorías que se plantea respecto a la reencarnación, que nosotros estamos en constante cambio. Vivimos, fallecemos en un determinado momento, pasa algún tiempo, volvemos nuevamente a la Tierra y comenzamos otra vez y así sucesivamente. Eso es parte de algunas de las teorías de la reencarnación. Y que, bueno, también se señala que contra más cosas malas hagas tú en una vida, a la siguiente vida te va a tocar pagar y así sucesivamente hasta que saldes tu deuda si has hecho daño. Si has hecho bien, para adelante solo te esperan cosas buenas. Pero ya ahí nos estamos metiendo en eso el plano de la reencarnación. Lo que le llaman el karma y todo lo demás. Y es por eso que uno podría explicarse de que hay personas, inclusive niños, que llegan con una sabiduría distinta a la vida. Y que uno no se lo explica, con una madurez distinta, con una reflexión y relación de hecho distinta a la que tenemos nosotros mismos en ocasiones. O sea, hay no sé, niños que son viejos chicos, digamos, que tú decís, mira cómo reflexiona, como hay adultos que también son tremendamente básicos, ¿no? Exacto, pero se da muy curiosamente, como planteamos también delante, que sobre todo los niños tienen muchas habilidades que una vez no los pesca. Te tiene que haber pasado a ti, o no sea, a cualquier auditor, que cuando uno es pequeño dice, oh, tengo un amigo imaginario. Pero ese amigo imaginario, ¿será imaginario en realidad? ¿O será algo que yo estoy viendo y que los demás me dicen que es imaginario porque nadie más lo ve? ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez, Mauricio?
Si los amigos imaginarios Oye, son acá hay imaginarios, Rodrigo. auditores. Sí, pues. Sí, es verdad. Acá hay auditores que me están diciendo qué bueno el programa. Tenemos toda la gente sacándose foto en el baño. Todo Chile sacándose foto en el baño en este momento. Todos Y interactuando hay ahí. otro auditor que dice que no se entere la empresa eléctrica que somos energía porque si no nos van a cobrar. Puede ser. ¿Ah? Yo también tendría un cuidado, trataría Cargo de no extra. licitarlo, ¿eh? Capaz que No, el no, próximo no, por ahí gobierno no, por ahí no. lo privatice. El agua, ¿te imaginas? Pero puede que de repente alguno se le ocurra, porque no falten de repente esas ideas tan innovadoras. Pero ojalá que nadie se le ocurra ni en talla. Oye, dice, hola, buenas noches, dice, yo soy Yerko de Colina, yo tuve un accidente grave y vi una luz, y es verdad que dice, estando en coma uno puede ver la energía, o sea, en ese estado ves lo lúcido, lúcidamente lo que uno no ve. Puede ser, ¿ah? Y por eso se habla, y siempre dicen que la luz del fondo del túnel y todo lo demás, yo nunca lo diría, digamos, Claro, pero la gente que pero es tiene como parte de experiencias, una, mucha gente dice haberlo visto, ¿no? claro, la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte señala ese tipo de cosas. La más común es la luz al final del túnel, pero también hay otras personas que señalan que perciben olores, que perciben sonidos, que ven cosas de su pasado, que ven a personas que se le, no sé si se les aparecen, pero familiares que ya no han visto hace mucho tiempo, que vienen hacia él y diferentes tipos de cosas. La más recurrente es la luz al final del túnel, seguido de eso, olores y sonidos. Y después estas personas que han sufrido estos accidentes y que han vuelto a la vida, señalan que sentían un olor a rosas o un olor a claveles, a jazmín, que escucharon el canto de los pájaros, que escucharon la voz de su madre, estando ellos en este trance, por decirlo así, o que eran capaces de ver otras formas u otras cosas que uno no ve habitualmente porque están en otro plano o en otra dimensión de la existencia. Ahí realmente se perciben diferentes tipos de cosas. Y antes que se me vaya, antes que se me olvide, mejor dicho, son esos colores del aura, los colores más oscuros, el negro, el gris oscuro, el café, todos esos indican una mala carga energética, un desbalance en tu energía, en tus estados anímicos. Ahí aparece el plomo, el negro, el café, colores que están relacionados más con lo negativo o lo que uno tiene que tratar de evitar. El plateado también es un color áurico, y el plateado que es de una persona animosa, de una persona activa, versátil, que está asociada al movimiento, al viaje, a la comunicación, etcétera. Ya que era un color que no aparecía ahí. Pero como te digo, los colores más oscuros Interesante siempre el tienden a ser tema. más Ahora, negativos. no necesariamente una persona que le dicen viejo verde es porque tenga el aura verde. Tiene otra connotación, No, para digamos, nada. en la jerga popular. No, ¿Ah? no, no, no. Dice, oye, está ahí, soy un viejo verde, digamos, porque eso significa dignidad, comodidad, iluminación. Agustín, este programa va a estar disponible ya en los próximos minutos a través de BioBio TV, en el Facebook de BioBio TV y también en la página de Paranormal Austral. Ahí la puede encontrar con Agustín Oyarzún, que es nuestro panelista que desde Puerto Montt cada semana está con nosotros. Agustín, que tengas buena jornada, buena semana, ¿eh? Igualmente, por eso nos estaremos escuchando la próxima semana. Espero. Si no pasa nada, se corta la luz, un meteorito, no sé. Siempre puede pasar algo. Bueno. Bueno, Agustín, cualquier cosa puede pasar, pero hoy día hasta el momento nada. Agustín Oyarzún, de Paranormal Austral, conversando con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio.